Por internet circulan muchos vídeos impactantes. Mi familia y mis amigos me suelen enviar mensajes con vídeos a mi correo electrónico. Una compañera de trabajo me envió este vídeo curiosísimo. Dos niñas están en una tienda y la más pequeña se mete dentro de una máquina de peluches. La niña ha tenido una idea de bombero. Cuando lo vi, me quedé boquiabierta. La otra niña se lo dice a la madre, pero no se lo cree. Parece mentira que alguien pueda meterse por ahí. La niña está tan tranquila dentro de la máquina. Lo veo y no lo creo. Si los padres hubieran vigilado a la niña, no se habría metido en la máquina. Por suerte, la niña sale al final. Mi hermano me envió este otro vídeo. Los ladrones salen corriendo del banco e inmediatamente llega la policía. Pero los ladrones se fueron tan campantes. Si los policías no hubieran salido tan rápido de los coches, los ladrones no se habrían escapado. Los tenían delante de sus propias narices. Si los policías hubieran llegado un minuto antes, los habrían pillado dentro de la tienda. Esto es un anuncio. Un grupo de amigos está siguiendo por televisión el sorteo de la lotería de Navidad. Parece que tienen el número del premio gordo y que les ha tocado la lotería. Pero los cuatro se quedan de piedra porque en realidad su número es el 49.740. Si hubieran comprado el 4.940, les habría tocado el premio gordo. Mi primo me envió este otro anuncio. La niña es un sol. Está lavando en el fregadero y a la madre se le cae la baba. Pero resulta que estaba lavando un portátil. Si la niña hubiera sabido lo caro que es un ordenador, no lo habría lavado. Y si la madre hubiera sabido que la niña estaba lavando el portátil, no se habría quedado mirando. Cuando vi este vídeo, se me pusieron los pelos de punta. El hombre salva la vida de milagro. Si el hombre no hubiera corrido, le habría atropellado el autobús. La verdad es que se salvó por los pelos. En este partido de fútbol, el portero para la pelota y va a sacar, pero le meten un gol. Seguro que quería que le tragara la tierra.
Si el portero hubiera estado atento, no le habrían marcado un gol tan tonto. Creo que esa noche no pegó ojo. Un amigo me envió este vídeo de un programa de televisión en el que hacen bromas a la gente. Es para partirse de risa. El bromista está dentro de la taza de un lavabo público y asusta a la gente porque no se lo espera. Si la gente hubiera sabido que había una persona, no habría entrado en el lavabo. El guionista de este programa está como una cabra. Está claro que si todas estas personas hubieran sabido lo que les iba a pasar, lo habrían evitado.